Gaur, urte horren arat osatzeko bildugara. Ez horretako bakarrik, baina lehenko gauza, aipatu behar dizuet, duela amaitu urte sortu zela duela kalitziki txaranga. Lehenko urtean, duela amaitu urte, ea oso xumean sortu bali bazan, egun ikusten dezuet txaranga, egunko eta ingatxo bat daukagula. Tagozak ez dira ez ezkirik atatzen, baizik eta horratzea lan ikaragarri bat dago. Bertan, kale txikin, zuen bizilagun alda ez duen, baiezuko pertsona bat, ona, humila eta diskretoa. Baina horren gauzen gainetik, lider sendoa, txalobe bat, Itxasmari Ibañezari. Nuestros veteranos, gente que tomaron parte de la banda de Andoain, repetidas veces comentaban el nombre de Luis Fraga. Luis Fraga fue el último director de la banda municipal de Andoain. Luis Fraga, los comentarios que hace desde una persona trabajadora, humilde, sentía y le sentía el pueblo. Luis Fraga, en cuanto oímos eso parte de los integrantes, nos pusimos en contacto con él y no nos ha dado más capacidades para venir a este pequeño homenaje. También tengo que dar las gracias a su mujer Mila y a su única ventajada, Miriam Langa. Mire ser. Si tuviéramos que describir a Luis Fraga, lo haríamos diciendo que es un músico completo. Las tres disciplinas que un buen músico debería tener, las tiene él. Como intérprete, domina varios instrumentos, pero sin estar en alguno es en el piano. No solamente es buen intérprete, sino que, como él ha dicho alguna vez, disfruta improvisando. Y muchas veces toca para su disfrute. Es un fenómeno como intérprete. Como compositor, ha escrito numerosas obras, una de las cuales hoy os queremos presentar, que es en La Marcha Pasodoble Andoain. Luis, no sé si lo haremos bien o mal, intenta perdonarnos los fallos. Lo que sí le podemos asegurar es que la hemos incluido en nuestro repertorio y desde los más jóvenes hasta los más mayores, a lo largo del año, oirán esa fiesta. Y formará parte de la idiosincrasia de la cultura de la música de Andoain. Y como tercero, diría que como director, no solamente sabía dirigir finamente su batuta, sino también, por lo que me han comentado mis compañeros, sabía también dirigir los distintos egos que siempre se forman en todas las bandas. Fue un gran director durante 16 años. Nosotros entendemos que los homenajes hay que hacer siempre que la persona esté presente. Y en memoria vienen bien, pero yo creo que vienen mucho mejor estando presente. Por lo tanto, Luis, Mila y Mía, que estás ahí, recibir, por favor, nuestro más gran agradecimiento. Alguna enfermera presente en el hogar, por favor que se acerque hacia la cooperativa. ¿Algún médico o enfermera en el hogar?